¿Qué onda? Bienvenidos de nuevo aquí a Motores y Cotorreo. ¿Cómo están? Estoy aquí con Daniel, soy Carlos. Esta vez estamos aquí en la naturaleza, en el río, ¿no? Básicamente, este video es un fan service para toda la gente que nos pregunta de la Honda. Ya hicimos el video, ¿no?, de la introducción, pero la gente quiere saber qué es lo que tiene. Y entonces vamos a hablar de lo que ya tiene y aparte todo lo que se le ha hecho después desde ese video. Como un resumen, ¿no? Porque el video que ya está ahora sí que en el canal es más, fue un vlog, ¿no? Más sí. Fuimos a un café, fuimos a la Casa del Diablo, fue más de cotorreo y presentación. Sí. Ahora ya es directo a la flecha. Sí. Pues vamos a empezar aquí por ahora sí que lo nuevo que se le hizo, que es esta defensa. En el video pasado, vamos a poner una foto de cómo era la defensa para el que no ha visto ese video. Era una defensa más sencilla. Sí. Ahora sí que no estaba tan resistente. Esta defensa nueva, pues, que nos hicieron los amigos de Fergal, tuvimos que quitar la defensa. Reforzamos todo lo que es el compacto del carro, porque no es chasis, es compacto. Tuvimos que poner un PTR, unos ángulos. Adaptamos la defensa. Estos canales ya los traía, los Rock Country. Esos son Rock Country. Se soldaron a todo, así que todo el frame que le hicieron, y le pusimos una baja design. Esta luz es una baja design. Es más pequeña que la que traía antes. Okay. Esta era 22 pulgadas. Esta de 10 pulgadas, pero esta luz está bien cabrón. Okay. Pero la resistencia, cuenta que es, o sea, olvídate, eso te puedes... Estos jalones ya todo es funcional. Sí. Ya te das un madracillo que no pasa eso, ¿verdad? Pero ahora sí ya está bien reforzado. Perfecto. Entonces, esto fue uno de los nuevos accesorios que le pusimos. Ok. También, la gente pregunta también por los accesorios que trae. Estas son unos baja design, que son los... Yo los traigo para laterales, ¿no? Para cuando vas manejando, veas todas las partes hacia los lados. Las KC, las Pro 8. Los números de Pro 6, Pro 8 se refieren a los números que traes de... Ahora sí que de las luces, ¿no? Sí, son 8. Entonces, esas luces también, o sea, están muy chingones, se usan bien en cabrón. Están las tapas. ¿Son las que ya tenía o son nuevas? Esa ya traía. Sí, o sea, ahorita, hasta lo que estamos hablando nada más va a la defensa nueva, pero ya estamos un poquito más específicos a lo que estamos viendo de los accesorios, ¿no? Con la gente pregunta en particular. Sí. Entonces, las Pro 8 que sí, y la esa casa de campaña, la Roof 10. Uh-huh. Roof Nest. Ya que ya han visto el otro día también, ya la vieron abierta y todo, pero también es una casa de las campañas, para mí, como la más práctica, compacta, la fibra de vidrio. Okay. Y amplia. Esa es para dos personas y un niño. Okay. Entonces vamos a continuar con lo demás. Ok, Carlos, una de las preguntas más comunes que me hacen varias personas de varias partes del mundo, literalmente de Colombia, Perú, Argentina. Las Vegas, Estados Unidos y todo, ¿no? ¿Qué llantas traemos en la Honda? Son unas BF Goodrich, ¿no? Baja Champion. Que es para lo que nosotros estamos más en perfectas, porque el callo no está tan agresivo, pero es útil para que yo la uso. Okay. Que viene siendo 265-65-17. Okay. 265-65-17. Okay. No son tan grandes, pero como nomás yo traigo otras preguntas, yo traigo un lift kit de 2 pulgadas, nada más. O sea, de los amortiguadores, precios originales, a 2 pulgadas lift kit y con estas llantas, ¿no? Que no me pegan en ningún lugar, no me pegan ni los guarafangos, ni enfrente ni atrás. Okay. Ok, los rines. Son unos rines 17. Ok. Para estos, no hay muchas opciones para la Honda. Esas son unas XD, la marca de los rines. Como tú los ves, vienen en negro con los tornillos cromados, y eso también viene en negro. Todo lo que es esta que ves negro y esta tapadera es cromada originalmente. Entonces la cambiaste roja, ¿no? La pintamos roja la parte de adentro y la parte de tapita la tuvimos que desarmar para que tuviera un toque diferente combinado a cosas que tiene la camioneta en rojo. Sí, ¿no? Negro. Entonces, y rojo. Esa es una de las preguntas que nos hacían, entonces ya creo que ya está ahí contestada, ¿no? Ok, mira, Carlos, otros accesorios es los step bars. Ok. Obviamente también son aftermarket. Sí. Antes estaba un poquito más abajo, como media pulgada. Uh-huh. Los subimos porque a veces cuando andábamos en las piedras, nos... Ya tenía 2-3 golpes. Los voy a cambiar por uno más resistente. Estos son los primeros que le pusiste después de los originales. Sí, después, ¿no?, de los originales. Okay. Fueron estos, pero estos otros de los cambios que le vamos a hacer son los step bars. Okay. Okay. Cuando hicimos todo el trabajo, estas partes de la ahora sí que las racas no es parte del primer proyecto que hicimos. Estas dos racas fueron el segundo proyecto, ya con computadora, ya con corte. Lo que es, creo que de plasma, para que hicieran exactamente las medidas que ocupamos. O sea, bien exacto, ¿no? Exactamente, y más delgadas, porque tiene mucho peso. Entonces, ahorita sí ya todo está bien compacto, todo está bien funcional. Esta la decimos especialmente para que cargue la Roof Nest. Okay.
Yo, se puede quitar, pero yo la verdad sí tengo la camioneta así ya para dejarla así. O sea, yo no ocupo quitar y poner. O sea, es otra de las cosas también por las llantas. Okay. No quiero preocuparme porque no entre en la casa. Entonces, tengo como una, más o menos como unas 2 pulgadas más. Si meto una llanta más, a lo mejor unas 31. Ya no cabe, ¿no? Puedo, a lo mejor puede ser que entre. O sea, eso estamos viendo, pero entonces esta es especialmente para Runef. O sea, que esto lo hiciste a la medida de la casa, ¿no? Sí, o sea, la primera fue a la medida para la casa, exactamente. Ese era el objetivo. Ya la segunda, como ya tenemos accesorios que usamos, ya la diseñamos para lo que accesorios que ahorita pueden ver. Como este del video pasado no venía. Este es una, es un botiquín de primeros auxilios. Primeros auxilios, ¿no? De una marca que se llama Nanook. Es una marca canadiense. Te mandan las medidas que tú quieres y ese es, o sea, es térmico, o sea, no le pasa nada con el sol. Lo que está adentro trae un sistema especial. Okay. ¿Las medidas tú las escoges? Las escoges. Yo porque tenía un pedazo así que era asignado para eso. Y también, por ejemplo, decirnos si estás en un río o algo, también flota. O sea, es una caja especial para esto, pues. ¿Qué material es, sabes? No sé, es un plástico, ¿sabes? Que tiene ya diferentes capas para el sol, que entra entre el agua, detallitos como estos, ¿no? Esta que está aquí es un tanque de agua que usamos para lavar los trastes o para bañarte. Okay. Le puedes conectar lo que es un compresor para que veas que te comprima el aire y te puedas bañar a gusto. O también, si no traes un compresor, aquí arriba puedes bombear esta parte de aquí. La bombeas. La bombeas. Ok. Y te presuriza el agua. Uh-huh. Entonces ya es más práctico, ¿no? No ocupas a fuerzas lo que es un compresor. Y ahorita pues vamos a hablar de otras cosas que están de la otra parte, ¿no? Que mira, este sistema es lo que le acabamos de hacer. En el video pasado comentamos que íbamos a hacer esto para hacer café o para cocinar. Este fue un diseño que yo tenía en mente, ¿ah? Quiero platicar un poquito de cómo haces algo así, ¿no? Algo diferente, porque los compas de Fergal, ahí saludos, son los que aterrizan las ideas. Pero la verdad es pues 100% la idea, o sea, salió de mi cabeza. La empezamos a hacer y al principio no les quedaba algunas cosas que, o sea, porque obviamente es algo que no se ha hecho. Y le dije, ¿sabes qué? No me gusta, ¿qué se necesita hacer? No, es que se necesita los hilos de acero inoxidable, tuve que comprar las pinzas, tuve que pensar cómo hacer lo que es como la... No los brackets ellos hicieron, pero cómo hacer que la mesita se pueda cerrar, vamos a ver, abrir y que tenga todo ese funcionamiento y resistencia, pues. Okay. Tienes que pensar mucho, ¿no? Sí, a huevo. Nos aventamos como un proyecto que iba a ser como una semana, estamos como 2 semanas para poder llegar a hacer esto. Se ve sencillo, güey, pero tiene su chiste, ¿no? Sí, otra de las cosas también es esta puerta, cuando tú la abres, ya saben que la Honda se abre hacia abajo y hacia el lado, queda un poquito, como yo estoy aquí, queda un poquito así. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es ingeniarla para... Que queda a la derecha. Sí, tuvimos que, lo de la bisagra original de la Honda, tiene que cortar un pedazo para que te abra ahora sea a lo más que es esta parte. Y aún así se puede abrir más, pero ya tienes que meterte más a otros. O sea, ahí se me hace bien porque, bueno, aquí está el río, ¿no? Sí. Pues aquí es pararte y puedes cocinar. La parte de aquí donde estoy sentado es la tapa. El doble fondo. La de doble fondo. Sí. La idea de todo esto es abrir el doble fondo, estar cocinando aquí y acá adentro va a estar el refrigerador y va a estar la planta de luz. Sí. Entonces yo de aquí, como comento en otro video, yo puedo estar sacando aquí los cortes, los camarones, la langosta y estar cocinando a gusto, toda la mano. Entonces, como es una cocina integral. Sí, otra de las cosas que pienso hacer también es, bueno, ahorita aquí viene esta parte, pues es parte de la tapa, ¿no? Lo que voy a tratar de pensar, diseñar es como un awning grande que cubra, haz cuenta que yo estoy cocinando aquí y el awning va a salir y va a cubrir una parte para que no me pegue el sol. Entonces tú estás viendo todo esto y esto, haz cuenta que fuera esto, pero en grande. Sí, como una carpa, ¿no? Pero en carpa. Para tener sombra. Entonces, eso es de los otros proyectos que vamos a hacer. Entonces, hasta aquí, pues, quería explicarle lo de la mesita, ¿no? Ok, Carlin. Otras preguntas que hacen es qué traemos en la raca de atrás, ¿no? Sí, esa es una caja de rifles, ¿no? Es una caja de rifles, exactamente. No traemos rifles, ¿no? Pero, claro. O sea, esta caja es térmica, también contra el agua, aguanta carrilla. Aquí traemos herramientas, traemos hachas, traemos cinchos, traemos un mecate, cuchillos de Rambo. Todo aquí, por así que lo práctico, ¿no? Lo que se necesita en la naturaleza. Así, ¿no? es. Y esta que está acá, obviamente todas con seguros, con candados, porque ya sabes, está cabrón.
Estas son unas, ahora sí que las rampas de recuperación, ¿no? Para que la atoras y las sacas y vámonos, ¿no? El que está acá, pues, es un rotopax de, ahora sí que de gasolina. Ahí, pues, son de 4 galones. También práctico para, tú sabes, cualquier detalle. El que está acá es el que te había comentado. Es el botequín, ¿no? Del botequín de la marca Nano, muy recomendado. Venden muchos cases para muchas cosas. Okay. O sea que no solo los botequines, también hacen otras cosas. Sí, para armas, para drones, para lo que tú ahí, ¿no? Chequen ahí la página. Y aquí me quiero una vez tomar lo que te comenté del tanque de agua, donde si no traes el compresor, aquí presurizas y ya pues te metes a bañar. Entonces esta, pues ahora sí que la parte de, arriba, de atrás, ¿no? Como pueden ver, todo está, la verdad, pues bien diseñado, bien lo que es los espacios, bien pensados, para que todo sea funcional, ¿no? Otro de los accesorios, ahora sí que muy funcionales, es la escalera. Yo no quería hacer una escalera tubular, como muchos la traen, quería hacer algo diferente, una estructura, como la pueden ver, así con una curva. La agarramos de la parte de aquí, de lo que es parte de la camioneta, reforzamos con una solera y la agarramos dentro de la segunda raca. Todo está bien estructurado, todo está súper fuerte. O sea, no traemos nada aquí no traemos nada de nada más por traer, ¿no? Es algo que resista y que sea fuerte. Entonces todo se tiene que ser bien pensado para que lleguen a este punto, ¿no? Con nuestros compas de Fregal igual también, todo lo hicimos con ellos, ahí voy a repetir, teniendo las ideas, ellos aterrizándolas. Pues ahí es parte de lo que quería. Bueno, también ya saben, ¿no? Lo que es la caja de herramientas que le comentamos hace ratito. Y ahorita vamos a ver lo que es el awning. Bueno, Carlos, entonces yo creo que ya por último, lo que hace falta es el awning, que viene siendo, es de la marca Roam. Es una, para mí, de las marcas preferidas de overlanding. La verdad que tiene un buen precio, y por sí que muy funcional. Esta lo pusimos de lado del chofer. Y la verdad, pues, te hace un paro, ¿no? Te hace un paro a la hora de acampar. Y también igual viene sujetado a la primera raca. Pues hasta aquí dejamos este video, ¿no? Básicamente, como lo dije al principio, este video es un fan service, como agradecimiento para ellos que hicimos este video. En resumen, ¿no? Para explicarles un poco exactamente lo que tiene la camioneta, ¿no? Así es. Y ahora también quiero hacer un comentario. No se trata de saturar, ¿no? De que meterle así un montón de cosas. Digo, ahorita lo que le comenté en el video de que lo vamos a hacer. Sí. Otra cosa, otro que se me pasó, que es los rines, como los vieron, lo vamos a pintar en color bronce. Vamos a pintar los bronces, nada más la parte en medio. Este lado va a quedar negro con los tornillos y la tapa, o sea, roja. Donde está rojo va a ser bronce. No, lo rojo se queda rojo. Okay. También el aro, nada más la parte del medio, la plancha, okay, del medio va a ser color bronce. Okay. Eso nos quedamos que vamos a hacer. Vamos a cambiar los asientos de enfrente, ya los tengo vistos. Es una marca Corbeau. Okay. Vamos a meterlos, es que son unos asientos de off-road, que son rojo con negro. Que Vamos a ver. La combinación muy chingona. Y otro detallito es. En el HUD vamos ya unos amigos que están allá en Rusia, que nos mandan entradas de aire de carbono para otros carros que tenemos en el canal. Nos diseñaron una pieza que va en el HUD, en puro en el HUD, okay, donde va el filtro del aire. Ajá. Y va a ser funcional. Okay. O sea, va a estar ahí, va a entrar el aire, se va a ir hacia abajo de la caja de, ahora sí, del INTEC, y va a ser, ahora sí que para que agarre más este, pues, aire, ¿no? Sí, y tenga más este, más circulación de aire. Más circulación, y obviamente te da un poquito más de carga de fuerza. Sí. Entonces, esos son los detallitos. Y la suspensión, ya lo más importante. Para esta camioneta, muchos que tienen Honda que nos preguntan, ¿no? Es sí, ¿qué onda? Ajá. Acaba de salir una suspensión. Obviamente, pues, no es Fox, no es Kings, es una compañía que dijeron, como dan carrilla a la Honda, sí, que las Hondas. Ya ves que hemos tenido hasta comentarios de hate, ¿no? De que sí, esa se va a romper. Sí. He ido a muchas partes, nunca se ha quebrado nada, lo bueno. Pero entonces esa suspensión, voy a poner la foto para que la vean. Es una suspensión, es un upgrade de coilovers reforzados que te dan 3 pulgadas. Okay. Con esa suspensión va a cambiar, o así que toda la historia de esta onda, porque ya ahora sí va a ser algo bien funcional. ¿Van a ser 3 pulgadas arriba de las 2 que ya tiene? O sea, ese kit te lo venden para 3 pulgadas. Yo, o sea, aunque me dé 3 pulgadas, te voy a ser sincero, yo a lo mejor 2.5. Okay. De lo que traigo ahorita, a lo mejor media pulgada más. Pásale, y ahí quedó. Okay. O sea, yo, a mí no me gusta tanto que esté tan levantada, sino sí, que sí necesito que tenga algo, sí, más de resistencia, sí, más, sí, fuerza, sí, en la suspensión. Okay. Entonces, bueno, es que quiero hacer este comentario y ahí para que nos estén siguiendo, para que vean todos los avances de todo lo que comenté, para que estén viendo cómo lo estamos haciendo, porque son puras cosas que no son comunes por una camioneta, sí, ya es que casi no hay. Sí. Y pues ahí
que den like, que se suscriban, que nos apoyen ahí con eso. Ya saben, ¿no? La campana, la que les da todas las notificaciones. Síganos, compartan, denle like, comenten. Todo eso ayuda al canal. Pues ahora sí que se los agradecemos, ¿no? Y por eso, como lo digo de nuevo, estamos haciendo este video. Entonces, pues gracias. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.